Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del uso del hilo dental. Existen varios tipos de hilo, los que vienen en caja de color ya sea azul, verde o roja son más anchos y tienen más superficie de limpieza. Hay de sabores, menta o canela y eso pues ya depende del gusto de cada quien. Vamos a primero tomar un extremo largo así como esto. Y después lo vamos a enrollar en los dedos de en medio, así como ven aquí, y en un dedo más que en otro, porque lo vamos a ir recorriendo. En estos dedos es más fácil enrollarlo ya que me quedan libres los índices y los pulgares para poderlo manejar mejor. Así que cuando limpio los dientes de arriba me puedo apoyar en los pulgares para meterlo y cuando limpio los dientes de abajo me puedo apoyar en los índices. Y lo voy recorriendo. Cuando metemos el hilo hay que tener mucho cuidado de no irnos contra la encía para no lastimarla, sino que vamos a oír un clic cuando entró y nos recargamos en el diente y hacemos una técnica de voleo de un lado y del otro y después lo retiramos. Y aunque no salgan residuos de comida, ese pedacito ya está sucio, entonces vamos a enrollar el sucio y recorrer el limpio. Nos vemos en el siguiente tip y suscríbete a nuestro canal.